Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de automovilismo deportivo y algo más. El enorme placer de estar en contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar la actualidad del turismo nacional. Estamos en la antesala de Termas de Río Hondo. 73 autos inscriptos. Increíble la cantidad de vehículos para esta próxima fecha. Obviamente, a través de Efecto TN estaremos con las novedades de todas las incorporaciones, los que retornan a la categoría, como así también con la palabra de los protagonistas que vienen transitando el año 2019. Por eso, será un programa para ponernos bien a tono y para entrar de lleno en lo que va a ser una nueva fecha del calendario allí en Termas de Río Hondo. Por eso, este es el momento ideal de compartir los títulos y arrancamos Efecto TN con todo el turismo nacional a través de América Sport. Auspicia en este programa Casinos de Entre Ríos, F Marco y Apple, Betty Pharma, Reger, Gustavo Cano Neumáticos, Bortoloni Urquiza, combustibles, lubricantes, Piumeto Embragues, Organización Gallardo. Bien, octavo puesto. Va, no sé si están bien. Más o menos bien. No tuvimos un auto competitivo en todo el fin de semana y bueno, ahí estamos. Se laburó, pero se llegó hasta ahí. Es la segunda que podemos terminar con el FIA bien, digamos. Estamos más que contentos, más que tranquilos también. Largamos último, no solamente eso, largamos último. Mejor de lo habitual para la clasificación. Encontramos una buena puesta a punto del auto y bueno, pudimos hacer una clasificación con una vuelta limpia. Sí, complicado, la verdad que un problema de freno nos dejó fuera de la clasifica. Y bueno, la verdad que bueno, una sal tremenda estamos teniendo, no podemos redondear un buen fin de semana, siempre pasa algo. Fue un domingo bueno, obviamente que era lo que queríamos, si bien tengo el sabor agridulce que hicimos la pole, pero bueno, era lo que veníamos a buscar, que era el objetivo, llegar y sumar. Creo que hoy salvamos por lo menos el día con una clasificación dentro de todo bastante lógica. No nos pudimos mostrarle por ahí en el entrenamiento, no sabíamos el auto que teníamos. Mariati, contame lo tuyo, ¿no? Verás, ¿cómo fue? Bueno, bien, octavo puesto. Va, no sé si están bien. Más o menos bien. No tuvimos un auto competitivo en todo el fin de semana y bueno, ahí estamos. Se laburó, pero se llegó hasta ahí. Bueno, es lo que podías con lo que tenías. Sí, a nosotros nos duelen los kilos en las trepadas. El momento de acelerar se pone difícil. Pero bueno, nada, hay que seguir trabajando y bueno, ahora creo que descargamos un cachito de kilos y podemos ir a la carrera que viene un poquito más bien. Además Ursera nos sumó. Sí, hermano nos sumó. Leo se cargó otra vez mucho kilo, así que hay que ir a descontar allá. Nos vemos la próxima, gracias. Gracias. Coqui, segunda carrera que llegás con el FIA. Y bien, che, en esta metido dentro de los 10. Felicitaciones. Dale, muchas gracias para vos. La verdad que sí, feliz. Es la segunda que podemos terminar con el FIA bien, digamos.
Nada, estamos más que contentos, más que tranquilos también. Largamos último, no solamente eso, largamos último. Tuvo un ritmo bárbaro. Bueno, también sorteamos un par de obstáculos de accidentes, pero no, la verdad que más que feliz, más que tranquilo, agradecido al equipo, a los sponsors, a mi gente, todo. La verdad que estamos muy, muy, muy felices. Sacrificio que hicieron para mantener este FIA en pista y está empezando a dar resultados. Sí, sí, gracias a Dios. Fuimos hace 2 años que venimos, estábamos solos, ahora este año se agregaron los otros chicos. Y nada, la verdad, tranquilo, porque el auto cuando está, estamos. Ya te digo, cuando está, estamos. Tuvimos varios problemitas con el aceite, todavía no podemos afinar bien un par de cosas. Yo me mandé una macanita en la clasifica, pero bueno, pudimos revertir todo. Ayer se me cortaron los frenos delanteros, solamente me quedé con trasero. Dije, bueno, vamos a terminar la serie. Y bueno, nada, hoy largamos tranquilo, más que agradecido. Disfrútalo, nos vemos la próxima, gracias. Dale, muchas gracias, nos estamos viendo la próxima. Diversión. Confort. Momentos únicos. Una experiencia diferente. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento puro. FMARCO, control profesional de plagas y conservación del medio ambiente. FMARCO, teléfono 4756-0660, www.fmarco.com. Los pilotos del turismo nacional usan el mejor pistón argentino. Y Apple, pistones forjados, teléfono 4755-2874. Betty Pharma, nutrición y sanidad animal, bovinos, porcinos y aves, aditivos y fármacos, www.bettypharma.com.ar. Bortoloni Urquiza, combustibles, lubricantes, servicios al agro, transporte y competición, 035-64-46-1335, Freire, Córdoba. Salteño, contame lo tuyo, ¿cómo te ha tratado la Tierra Colorada? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, bien, la verdad que mejor de lo habitual. Para la clasificación encontramos una buena puesta a punto del auto. Y bueno, pudimos hacer una clasificación con una vuelta limpia. Creo que demostramos casi todo el potencial que tiene el auto. Clasificamos en el puesto 16. Y bueno, no había más. Yo cometí un error en la curva 1 que me pasé porque había un poquito de aceite. Perdí 5 décimas ahí, pero bueno, por ahí haciendo un análisis de una vuelta limpia hubiera estado entre los 10. Pero bueno, después en la serie no pude avanzar y ahora en la final venía bien, venía avanzando. Pero bueno, me lo quise pasar a Pipkin, acá en la 1, frené por lo sucio, no frené nada, pasé de largo y bueno, me pasaron varios autos. Y bueno, ahora las 3 últimas vueltas, la verdad que me divertí mucho. Venía con Tito Besone cambiando la posición constantemente, creo que no durábamos ni 2 curvas uno adelante del otro. Así que bueno, la verdad que contento y contento de poder compartirlo con Tito en su última carrera. Nos vemos la próxima, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias a vos y un saludo muy grande para todos. Contame lo tuyo, cómo va transitando el año 2019, hoy acá en Posada, arrancamos la segunda mitad de año, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y venimos bastante complicados, por lo menos conforme a lo que es la categoría, el equipo. La verdad que nos falta adaptarnos un poco más, digamos, a la circunstancia que conlleva la categoría, la clase 2. La verdad que es una categoría bastante difícil, muy competitiva. Estamos haciendo una adaptación del auto que, bueno, nos está llevando más tiempo de lo esperado.
Venimos bastante complicados, así que bueno, hay que tragar saliva y pasar vueltas. Son horas de vuelo, como me dicen los chicos, así que bueno, estamos en eso, en la plena adaptación. Lamentablemente no podemos dar buenos resultados todavía. Creo que se van a dar solo hasta que, bueno, que nos acomodemos con el auto primero, ¿no es cierto? ¿Qué más te está costando de este clase 2? En lo principal, la posición de manejo. La verdad que vengo de un fórmula en la que voy prácticamente acostado y si bien me gusta mucho esta categoría, las posiciones y a lo que estoy acostumbrado por ahí es bastante difícil. Es mi primera vez inclusive en auto con techo. Si bien ya es mi quinta carrera en la clase 2, nunca había girado en auto con techo antes, así que bueno, estamos en plena adaptación. Vamos a ver si podemos ir mejorando carrera a carrera, que es lo que buscamos, ¿no es cierto? ¿La idea es quedarte hasta fin de año? La idea sí, la realidad es otra, tristemente es muy probable que para Termas ya no vayamos. Así que bueno, vamos a ver si no viene una luz del cielo que nos dé una mano. Va a ser bastante difícil que podamos darle continuidad, pero bueno, por lo menos nos dimos un gran gusto el año pasado y este año de estar arriba del Clio del MGC, la verdad que... Un grupo humano excelente, así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer para darle continuidad a este proyecto, ¿no es cierto? Gracias por estar en Efecto TN, muy amable. Gracias a ustedes. Siempre me gusta hablar con vos porque apelo a tu sinceridad y a lo que sabés, tanto vos como tu papá, de lo que es un turismo nacional. Seguimos complicado, por acá, ¿cómo andás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, complicado, la verdad que es un problema de freno. Nos dejó fuera la clasifica. Y bueno, la verdad que, bueno... Una sal tremenda estamos teniendo, no podemos redondear un buen fin de semana, siempre nos pasa algo y cuando no pasa algo me equivoco yo, es como que no sé qué pasa, pero bueno, nos cuesta cambiar la realidad y para eso estamos trabajando, pero la verdad es que nos está costando mucho. Bueno, evidentemente quienes te conocemos, que en el ambiente del automovilismo te conoce todo el mundo, es muy difícil que vos te equivoques. Me parece que a lo mejor el auto te está... dando los resultados que vos esperáis, a lo mejor la equivocación viene por eso, a mí me parece. Sí, no, ponele, yo puedo tener errores, ¿no es cierto? Y clasificar 15, 20, 12, 13, 14, pero no, es increíble, no podía frenar. Y pasan cosas así, ¿viste? El otro día se rompió una traba válvula, que es una pavada, y culpa de eso tuvimos que largar último. Nos pasan cosas increíbles que no sabés si... ponerte triste, si calentarte, si bueno, es como que nos estamos acostumbrando a eso, nos cuesta cambiar la realidad porque así nos está costando. Venimos porque directamente amamos el automovilismo, porque no habría sentido para seguir corriendo y bueno, es una posibilidad esa, por ahí parar un poco, acomodar bien el auto, pero la verdad que es feo porque cuando uno tiene estos problemas así y venís con mal humor y no se puede revertir. Los ánimos no son buenos, no la paso bien yo, no la pasa bien mis viejos, no la pasa bien nadie, y bueno, es por ahí, hay que mirar en eso, ¿no es cierto?, en el bienestar de todos nosotros, de que si no estamos bien por ahí, ver por qué no estamos bien, qué es lo que pasa, pero hay veces que pasan cosas inéditas, que voy a decir, no puede pasar esto, y pasa, y bueno, o sea, ¿sabes cuál es el problema más grande? Que el auto tiene que estar perfecto. Porque demasiado errores comete un piloto arriba de un auto. Porque el humano no es perfecto, ¿no es cierto? Entonces yo demasiado errores cometo como cualquiera de todos. Entonces el auto tiene que estar óptimo. Si no está óptimo el auto, más los errores que uno comete arriba, todo se potencia y bueno. Pero bueno, vamos a ver si podemos trabajar para revertir esto. Lo que me decías del freno, ¿se evidenció en los entrenamientos o surgió en clasificación? Porque encima frenos en Oberá, donde es todo subida y bajada, no tener freno es imposible. No, la segunda tanda de las pruebas, habíamos arrancado re bien encima encontrando el circuito, estábamos entre los 12 primero, y salí con la segunda tanda y bueno, problema de freno atrás, supuestamente yo no había graduado bien el freno, entonces bueno, me quedé caliente porque digo, ¿cómo no puede ser que no gradúe bien el freno? Bueno, listo, salí a clasificar y el auto de vuelta se clavó de atrás. Y estamos viendo a ver si no se rompieron los frenos, si no hay una válvula que por ahí se atrancó. Así que bueno, vamos a ver, ahora cuando llegue el auto vamos a revisarlo bien, pero bueno, una lástima porque no está mal el auto. O sea, el auto, uno ve el clasificador de donde sea que esté mirando la carrera y no es que el auto está mal como para estar último, pero
pero nos pasan cosas que bueno, no podemos resolver. Gracias por tu honestidad, muy amable. Dale, muchas gracias a ustedes. Diversión. Confort. Momentos únicos. Una experiencia diferente. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento puro. Llegó a la Argentina Reger, resortes de suspensión. Reger, especiales de competición. Un producto de Industrias GR. Teléfono 4841-5542. Pirelli, neumáticos de competición. Pirelli, distribuidor oficial Gustavo Cano. Totoras, Santa Fe. www.gcneumáticos.com.ar. Bortoloni Urquiza, combustibles, lubricantes, servicios al agro, transporte y competición. 035-64-46-1335, Freire, Córdoba. Efecto TN está asegurado en Organización Gallardo, productores y asesores de seguros. Organización Gallardo, seguridad en seguros. Qué alegrón, ¿eh? El uno no verá la tranquilidad de que mañana mirás por el espejo y tenés toda la fila atrás. Manu, felicitaciones. Gracias, buenas tardes y gracias. Realmente la verdad que muy feliz. Era un empujón anímico que veníamos necesitando después de tantas cosas que nos venían pasando. Pero bueno, el auto estábamos ahí. Después, cada vez que poníamos la goma nueva se nos complicaba. Pero bueno, realmente todo el equipo, Nico Kerr, el Peje Belloso, han sabido resolver el problemita que teníamos con la goma nueva, que perdíamos todo el grip atrás. Lo han sabido resolver y bueno, me entregaron un auto fantástico en clasificación. Realmente no me puedo quejar, el cruce estaba increíble y la vuelta prácticamente salió sola. Así que feliz de cerrar un sábado como se lo merece el equipo por después de tanto trabajo que venimos haciendo. Bueno, desde que tiraste el auto no verá que funcionaba bien, salvo este problema, que cuando lo calzabas nuevo, con los neumáticos nuevos no funcionaba como a vos te gusta. Sí, ya en San Luis nos pasó lo mismo. Estábamos segundo en los entrenamientos y fuimos a clasificar 17 con la goma nueva y acá exactamente lo mismo. Volvíamos al neumático viejo y volvíamos a andar rápido. O sea que teníamos ahí un problema. Evidentemente o cambió un poquito el compuesto, nos cambia la actitud del auto. Así que bueno, era un problema y sabíamos que era la condición de goma que teníamos que usar el fin de semana y había que trabajar sobre eso. Así que bueno, el equipo han visto cuáles son los problemas mediante las cámaras y bueno, lo que se pudo ver de la computadora y realmente lo han sabido resolver, han sabido identificar cuál era el problema que teníamos, que teníamos demasiado grip adelante con la goma y se nos perdía de atrás. Así que bueno, realmente no tengo palabra de agradecimiento, pero la verdad que no me tenía nada de fe para clasificar. Después de estos problemas con la goma nueva, no me tenía para nada fe y bueno, realmente la verdad que agradecido porque bueno, han trabajado bien y le han dado en la tecla, creo yo, y la verdad que el auto es increíble. Un domingo bueno, obviamente que era lo que queríamos, si bien tengo el sabor agridulce que hicimos la pole, pero bueno, era lo que veníamos a buscar, que era el objetivo, llegar y sumar. Porque veníamos teniendo domingos muy complicados, muy enredados, con muchos problemas y esta vez no falló nada, estuvimos bien, el auto la verdad que impecable. Hay que trabajar un poquito en el ritmo, creo que es nuestro punto débil hoy, somos muy rápidos en clasificación, en alguna vuelta rápida, pero nos cuesta muchísimo una carrera, la sufrimos realmente, creo que los pace car hoy nos beneficiaron un poco para enfriar un poco el neumático, pero hay que trabajar mucho la tracción y bueno, saber cómo tener ritmo en el auto, porque creo que es nuestro punto débil, pero bueno, es la primera carrera que llegamos en lo que va del año, así que bueno, de las cuatro carreras es la primera que terminamos una final enteros y son cosas que creo que nos tienen que pasar y que tenemos que aprender, así que bueno, ojalá esto sea una base para empezar a trabajar y tener buenos resultados. Bueno, es la primera carrera de la segunda mitad del año, así que puede ser el trampolín para iniciarlo. Sí, arrancamos tarde el año, es una realidad. Y después, bueno, nos pasaron un poquito de cosas que hay que ir acomodándolas, no es fácil. Pero bueno, ya llegar cuarto, empezar a sumar es bueno. Ahora hay que seguir por este camino, seguir sumando y sin duda que en algún momento, por la capacidad que tiene el equipo de Nico Kerr,
con la capacidad que tiene el equipo de trabajo, en algún momento se nos va a dar un buen resultado. Nos vemos la próxima, gracias. Bueno, muchas gracias, déjame agradecer a todo el equipo de Nico Kerr, a todos los sponsors. Y bueno, nos vemos en la próxima. Matías, sé lo que te cuesta venir con tu familia a correr. Contame cómo se está transitando este arranque de segunda mitad de campeonato que comienza aquí en Oberá con el cruce de clase 3. ¿Cómo estás? Bien, como se diría en el pueblo, demasiado hizo el arquero y iban perdiendo 5-0. Pero bueno, creo que hoy salvamos por lo menos el día con una clasificación dentro de todo bastante lógica. No nos pudimos mostrar por ahí en los entrenamientos, no sabíamos el auto que teníamos porque si bien los parciales los teníamos, pero no habíamos podido completar la vuelta porque bueno, nos molestaron en la vuelta con la goma y sabíamos por la lógica del GPS y demás de que estábamos para ese tiempo y bueno, salimos a clasificar, se dio de que pudimos hacer la vuelta atrás de Vicino, que era uno de los rápidos, así que no nos molestó para nada, así que salió una linda vuelta, nos pudimos meter 15, que es la mejor clasificación que tuvimos hasta ahora, así que nada, contentos por ahora. Que a lo mejor se inicie un camino en esta segunda mitad a partir de esta. Ojalá que así sea. Vamos a circuitos por ahí que no nos favorecen mucho, como termas, y después vamos a otros circuitos trabados que por ahí no nos pueden ayudar de mucho, pero es un empujoncito. La verdad que, como dije recién a todo el equipo, nos hizo cambiar la cara del día de hoy, porque hoy estábamos mal. Si bien sabíamos, pero el tiempo era feo, estábamos a 3 segundos y algo, y la verdad que las caras, viste cómo es, uno se bajonea y bueno, por lo menos nos sirvió para cambiar la cara el día de hoy y esperar mañana a ver qué pasa en la serie. Y por lo que escucho de tus palabras, dijiste viene Terma, viene Viedma, por lo que veo van a seguir y eso es lo bueno. Sí, es la idea de no parar, de seguir, queremos eso, así que vamos a seguir luchando por seguir y no abandonar. Queremos terminar el año para ver cómo encaramos el que viene y si en lo que va el transcurso de este año podemos ir desarrollando otro autito. Nos vemos la próxima, gracias. Dale, un millón de gracias a ustedes, un saludo grande a toda Macachín, a toda La Pampa, a todas las publicidades, al equipo, y bueno, vamos a seguir. La verdad que encontrármelo en la calle de box ya lo doy, no hacerle nota a ustedes, sería no contar la historia que todos tenemos dentro del turismo nacional. Colo, qué lindo verte, ¿cómo estás? Muy bien. Acá recorriendo los boxes, que bueno, siempre es un placer estar con la familia del TN. Che, los dos están como para ponerse el buzo y el casco. Negro, vos también, ¿cómo andás? ¿En cuestión qué? ¿Económica o de físico? No, físicamente. Físico seguro, pero los otros te debo. Che, sí. No, bien, contento de verte, contento de verlo al Colo, que nos cruzamos bastante seguido, y contento por ver el marco este que tenemos en Oberá y por la vuelta del TN, y ojalá siga viniendo todos los años. Sorprendido de la gente que hay, pero ustedes pueden contarle a toda esta gente que está en el autódromo y a los que están mirando lo que significa el chapa chapa del TN. Recién decía, me hundiste el zócalo en Concordia, Colo. No, es rencoroso, no sé cuántos años hace que pasó, ya prescribió esa causa, pero se acuerda el negro, se acuerda. No, la verdad que impresionante la cantidad de gente que hay y realmente, bueno, se aprecia venir a ver, yo creo, la categoría más divertida del país. Porque, bueno, el público lo demuestra viniendo, llenando el autódromo. Es impresionante la gente que hay. Di una vuelta con los comisarios deportivos y yo hacía mucho tiempo que no veía tanta gente en el autódromo de Oberá. Negro, vos que sos nativo de Oberá, es increíble. Sí, no, la verdad, siempre dije, la provincia es muy fierrera, pero Oberá, sobre todo. Y bueno, hoy lo demuestra el TN otra vez. Por eso te digo, ojalá sea que no se pierda la plaza. Creo que es muy importante, teniéndolo a Carlitos en la clase 3, a Rudy, bueno, Juanpi Pastor, y está Jorge Popociel, y siempre hay gente que se puede acercar, y este marco lo demuestra. Tenemos un buen apoyo provincial y de las empresas, así que creo que hay que apostar a seguir. Gracias por estar, negro. No, gracias a usted, y lo del Colo, sabe que nos gastamos siempre más. Ayer a mi sobrino Patito Chanetoni dice, tu tío es un capo, pero me pegó en Buenos Aires, o sea, siempre nos pasamos la facturita, pero bien, todo bien, y siempre se corrió con códigos, así que excelente el TN. Bueno, Colo, te han adoptado en Misiones como un misionero maya. Sí, la verdad que sí, contento. Así que bueno, ahora nos queda compartir cancha de fútbol nomás con el negro, claro. Pero lo estamos haciendo. Chao, gracias. Chao, un abrazo grande a todos. Presenta Pirelli, distribuidor oficial Gustavo Cano. Estamos en la antesala de un gran fin de semana. Entre la clase 2 y la clase 3
19 autos que estarán incorporándose al Turismo Nacional. Algunos retornos y otros también debutando en la categoría. Lo más importante en la clase 3, la vuelta de Arduzzo, de Werner, de Álvarez, de Domenech, de Jacos, Franetovic, que estará compitiendo las dos clases, como así también de Ventricelli. Pero también debemos decir que en la clase 2 habrá retornos importantes. Bestani, los hermanos Leane, Canela, como así también Signorelli, Alisi y Rabanal, que estará debutando en la categoría. Seguramente va a ser un gran fin de semana con muchos autos en Termas de Río Hondo, que ya está albergando la mayor cantidad de auto en este presente año 2019. Debemos decir que estarán debutando en la clase 3 Lima Capitao, como así también lo estará haciendo Esquenone con un retorno. Lorio estará debutando, Torres es muy probable que esté participando con su auto, como así también los uruguayos Lafon y Nocetti. Seguramente va a ser un gran fin de semana, estaremos en la cobertura. Hasta aquí llegamos, este es el final de nuestro programa. De esta manera recorrimos 30 minutos con toda la actualidad del turismo nacional. El fin de semana estamos en Termas de Río Hondo. Ya estamos transitando la última parte del año y obviamente, como siempre, acompañando el turismo nacional. Gracias por estar, nos reencontramos en 7 días a través de América Sport durante las 24 horas en nuestras redes Efecto Contenidos. Gracias, chau y hasta entonces.